Bueno, quiero agradecer primero que todo a la Junta de Acción Comunal que intervinieron en este mantenimiento y embellecimiento del Cerro Nuestra Señora de Lourdes en el barrio La Gruta, que son el barrio La Gruta, Villa Carola, y también vinieron personas de José Antonio Galán, en lo cual llevamos más de 10 años realizando esta labor, la cual consiste pues primero en la reforestación, las viacrucis que están en mal estado también se están arreglando. Valga la pena para otra vez, para el día sábado, estos sábados vamos a tener otra jornada muy importante de trabajo con todos los amigos que han asistido. Le agradecemos a las personas que han colaborado en los materiales y también estamos denunciando pues esa situación que se viene presentando en el Cerro Nuestra Señora de Lourdes. Aparte que suben muchas personas a consumir sustancias alucinógenos, vemos que también están convirtiendo este lugar en botadero de basura y también colocando letreros obscenos. Nos han dañado parte del kiosco, nos han dañado la parte que tiene que ver con la iglesia, los monumentos religiosos, y vemos que es un llamado de atención. Le agradecemos a la Policía Nacional que nos colabore como siempre, que ya tenemos detectado unas personas, entonces simplemente hacer el seguimiento, que vayan en horas donde también va mucho estudiante con uniformes a las 9, 10 de la mañana, que se supone que deben estar estudiando, van muchas personas también peligrosas, y es un de todas formas los estudiantes que están allí, los niños menores de edad, están pues a escasos minutos o horas, si nosotros estamos pendientes de los padres de familia, de que sean conducidos a que se conviertan en consumidores. Lo hemos detectado, que personas van y están dejando este sitio en un mal estado. De verdad, denunciarlo, decirle a la Policía Nacional que por favor nos colabore, y valga la pena para agradecer a las personas que también tienen sentido de pertenencia con Sahil, que nos están ayudando a pintar, a decorar, para que estos sábados sea un momento tradicional, ya que viene la Semana Santa, una semana donde vienen miles de turistas nacionales y extranjeros, y vale la pena mostrar un sitio muy bonito. Esto se viene haciendo hace más de 10 años y la invitación es para todos ustedes.